Buenas tardes a todas y todos. Pues hoy es un día en el que conmemoramos a todas las mujeres que con su fuerza, su trabajo y dignidad han cambiado la historia. Es fundamental recordar la importancia de las luchas por derechos políticos, sociales y económicos que han encabezado y lo siguen haciendo las mujeres por un mundo igualitario, libre de violencia y libre también de discriminación. Como diría incluso Marx, cualquiera que conozca algo de historia sabe que los grandes cambios sociales son imposibles sin el fermento femenino. A lo largo de la historia, las reivindicaciones de la lucha femenina, como los movimientos sufragistas en Europa, los movimientos de mujeres que luchaban por jornadas laborales dignas en la industria textil en los Estados Unidos, y las innumerables luchas y movimientos sociales feministas en África, Asia y América Latina, han trascendido también lo político, lo social y lo económico, y han llegado hasta el ejercicio científico y a la creación de conocimiento. Han sentado también las bases para lograr la emancipación de las mujeres y han contribuido a la creación de un proyecto de vida más incluyente y digno para todas y todos. Pues en este marco de lucha por la dignidad de la labor de las mujeres, desde la Asociación Interdisciplinaria para el Estudio de la Historia de México, reconocemos de manera especial su papel en la ciencia y en la investigación científica, por lo que la maestra Elena Ansures y su servidora, Anabel Romo, hemos preparado un conversatorio en el que algunas de las protagonistas de la investigación científica en México, investigadoras del Instituto Nacional de Pediatría, del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, incluso desde instituciones como la Asociación Mexicana contra la Violencia hacia las Mujeres, COVAC, nos contarán sus experiencias en ese ámbito, que pareciera que hasta hace poco tiempo fuera un espacio no tan abierto para las mujeres. A través de su cotidianidad, de sus retos profesionales, de anécdotas, reflexiones y análisis en el ámbito científico, conoceremos una faceta más de la lucha por la reivindicación de las mujeres. Lamentablemente, por una cuestión de peso, no podré llevar a cabo la moderación de la mesa junto con la maestra Elena Ansures, por lo que la maestra Claudia Altaira, querida colega y gran profesional y gran amiga de la historia, apoyará a la maestra Elena Ansures a lo largo del conversatorio. No me queda más que agradecer infinitamente a las invitadas el que hayan aceptado compartir sus experiencias y reflexiones en el campo de la investigación científica en México y en el marco de las luchas del 8 de marzo. Les doy la más cordial bienvenida a todas y todos y también a quienes nos siguen en las redes sociales al conversatorio Mujeres en la Ciencia, la investigación científica desde sus protagonistas y les cedo la palabra a la maestra Claudia Altaira. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Anabel Romo, también a la maestra Elena Ansures y a estas especialistas que tienen pues toda la experiencia a su favor para hablarnos sobre el papel de las mujeres en la ciencia. Y bueno, para sumarnos a estas actividades que conmemoran las distintas luchas del 8 de marzo, desde la Asociación Interdisciplinaria para el Estudio de la Historia de México, realizaremos el conversatorio Mujeres en la Ciencia, la investigación científica desde sus protagonistas, en la que las investigadoras invitadas compartirán pues sus experiencias, retos y desafíos en la labor de investigación diaria. Las invitadas son destacadas investigadoras de diversos centros de investigación, por lo que podremos tener una mirada más amplia de la labor científica en México y particularmente de las mujeres. A continuación, la maestra Elena Ansures presentará a nuestras destacadas invitadas. Gracias. Muchas gracias, maestra Anabel, por tan bonita bienvenida y también agradezco a la maestra Claudia Altaria Pérez Toledo, quien amablemente nos está acompañando. Pues procederé a dar la bienvenida y a presentar a nuestras destacadas invitadas de la jornada de hoy. En un primer momento me permito presentar a la doctora Alejandra Aquino Andrade. Ella es doctora en biomedicina y biotecnología molecular. Es encargada del Laboratorio de Microbiología Molecular del Instituto Nacional de Pediatría. Las líneas de investigación que ella trabaja están centradas en las enfermedades infecciosas y resistencia antimicrobiana. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1
cuenta en su ardua experiencia con haber dirigido más de 30 tesis desde los grados de licenciatura, maestría, doctorado y subespecialidad. Bienvenida, doctora Alejandra Aquino. También contaremos con la presencia de la doctora Gabriela Castañeda López. Ella es licenciada, maestra y doctora en historia por la UNAM, investigadora en ciencias médicas en el Laboratorio de Demencias del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez. Pertenece también al Sistema Nacional de Investigadores. Es profesora de la maestría y doctorado en ciencias médicas, odontológicas y de la salud en la Facultad de Medicina de la UNAM. Sus áreas de investigación son la fisiología mexicana durante los siglos XIX y XX, biografías de médicos, la mujer en la medicina y los aspectos históricos de las neurociencias. Doctora Castañeda, sea usted cordialmente bienvenida. Una tercera invitada es la doctora Patricia Duarte Sánchez. Ella es doctora en filosofía de la ciencia, es fundadora y directora de la Asociación Mexicana contra la Violencia hacia las Mujeres, COVAC, desde el año de 1984. Es autora de publicaciones sobre historia de la ciencia en México, con énfasis en ciencias naturales y en la biología. Tiene grandes publicaciones relacionadas con la participación de las mujeres en la ciencia. También ha participado en seminarios como el Laboratorio de Filosofía e Historia de la Biología en la Facultad de Ciencias, en el ISUE, en el Seminario de Instituto de Investigaciones sobre la Universidad, y es integrante de la Red Internacional de Historia de la Biología. Doctora Patricia Duarte, sea usted bienvenida. Tenemos también la presencia de la doctora María Teresa García Romero. Ella es médico cirujana con especialidad en dermatología, micología médica y con subespecialidad en dermatología pediátrica. Cuenta asimismo con una maestría en salud pública e investigación en la Universidad de Harvard. Está adscrita al sistema de al servicio de dermatología del Instituto Nacional de Pediatría en la Ciudad de México, miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2. Tiene más de 150 artículos publicados en revistas nacionales e internacionales. Bienvenida, doctora García Romero. Y tenemos también la presencia de la doctora en biomedicina molecular, la doctora Carolina Romo González, investigadora en ciencias médicas del Laboratorio de Bacteriología Experimental, Instituto Nacional de Pediatría. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1. Y sus líneas de investigación principal es la infección por Helicobacter pylori. Su trabajo de investigación ha sido publicado asimismo en diversas revistas indexadas nacionales e internacionales. Ha participado con textos y capítulos del libro y en la presentación de trabajos en congresos a nivel nacional e internacional. Doctora Romo González, sea usted bienvenida. Y bueno, pues para iniciar ya la ronda de preguntas, cedemos los micrófonos a la maestra Claudia Altaya. Muchísimas gracias, maestra. Bueno, pues vamos a empezar con esta primera pregunta que pues nos va a involucrar a todas. Y en este caso, pues les proponemos en máximo 2 minutos de charla, de experiencia, que nos hablen sobre por qué les interesó seguir una carrera científica. Vamos a seguir el siguiente orden. Primero la doctora Alejandra Aquino, posteriormente la doctora Gabriela Castañeda, seguiría la doctora Patricia Duarte, después la doctora María Teresa García y por último la doctora Carolina Romo González. Adelante, doctora Alejandra Aquino. Usted sí, muchísimas gracias a las maestras Anabel, Elena y Claudia por la invitación a este conversatorio en el marco de la conmemoración de este día. Es una distinción, de verdad, compartir el foro con todas ustedes. Me parece impresionante los logros de cada una y bueno, no estoy más que agradecida. Y pues la verdad es que pues la carrera científica me parece que fue una inquietud que tuve desde niña. Estaba yo dividida entre el conocer y el servir, siempre ha sido esa como los principales motores en mi quehacer científico. Entonces, pues desde niña tuve inquietud por lo desconocido, por entender procesos, y a pesar de que, bueno, de donde yo soy, es una ciudad pequeña y solamente tenía pues algunas imágenes de ficción sobre la ciencia,
Sí recuerdo que mi juego favorito en el jardín de la casa de mi abuela, pues era imaginar un gran laboratorio, lo que eso significara a mi corta edad, ¿no? Después, una de las cosas que más me inspiraron para ser científica es, vi con mi padre una adaptación de un guión de Isaac Asimov que se llama El viaje alucinante. Entonces eso para mí fue impactante y fue inspirador. Y pues yo creo que otra de los grandes impulsos fue mi madre, que es una gran lectora, una devoradora de libros. Y sus charlas siempre enseñan algo nuevo, entonces siempre me llamó la atención conocer algo más, saber algo más, porque me parece interesantísimo que mi madre pues sea una mujer tan, con una charla tan amena, tan rica. Y pues ya en la adolescencia la verdad es que tenía esta disyuntiva, de hecho en algún momento me planteé estudiar filosofía o derecho, por ahí estuve haciendo algunas cosas, pero quería algo que me permitiera conocer la naturaleza y también tenía mucha inclinación por el servicio, por lo que estudié la carrera de química clínica. Y después en la facultad tuve una de las clases más maravillosas en toda mi vida con el maestro Víctor Rivas de microbiología y fue ahí el momento decisivo de estudiar y dedicarme a la bacteriología. Y pienso que esos fueron los eventos más importantes, la verdad, que me ayudaron a conducir mi quehacer profesional y que me ha permitido seguir aprendiendo y también poder servir a la sociedad, que es una de mis grandes satisfacciones, ¿no? Eso creo que englobaría la respuesta, maestra. Muchas gracias por hablarnos de aquellas experiencias que le impulsaron y también de las personas. Adelante, doctora Gabriela Castañeda. No le escuchamos. Perdón. Antes de dar respuesta a la pregunta, quiero agradecer a las organizadoras, Anabel, Claudia y Elena, la invitación para participar en esta grata reunión. Bien, pues yo lo que puedo decir al respecto es que desde niña me interesó la historia. Realmente yo recuerdo que cuando veía en alguna revista o en algún periódico alguna noticia, algún desplegado que tuviera que ver con alguna cuestión histórica, o lo recortaba o lo guardaba y lo iba coleccionando. También tuvo que ver el hecho de que, bueno, mi mamá era bibliotecaria, vivía y gustaba obviamente de los libros, vivía en ese ambiente de libros en casa, de lectura, y entonces realmente este gusto por la historia se evidenció cuando tuve que elegir una carrera para pues dedicarme a ella. Y se enfatizó ese gusto por la historia cuando en 1990, estuve participando como becaria con la doctora Ana Cecilia Rodríguez de Romo en un proyecto de ella que tenía que ver con la historia de la medicina. Y realmente ahí fue donde yo descubrí que era a lo que me iba a dedicar, que era mi pasión. La doctora pues fue realmente mi profesora, yo aprendí mucho de ella. Y realmente más ese gusto, esa pasión, ¿no?, por la historia de la medicina, por los documentos, por ir a buscar, por no quedarme solamente con el dato, sino ir más allá, ¿no? Pues realmente así fue como llegué yo a la historia de la medicina. Muchas gracias, doctora, por hacer presente este tema que últimamente ha estado sonando mucho, que es el de hacer presentes a nuestras ancestras, a aquellas que nos antecedieron. Bueno, pues a continuación le damos la palabra a la doctora Patricia Duarte Sánchez. Gracias, doctora. Muchas gracias, como todas, sintiéndome muy agradablemente acompañada y sintiendo que voy a aprender muchísimo de todas ustedes. Pues el motivo de haberme hecho bióloga de profesión fue haber tenido una buena maestra en la secundaria que impartía biología. Eso fue lo fundamental. Por supuesto, estaba la vocación en el sentido de gustar los animales, gustar las plantas, gustar todo lo que fuera la vida, pero esa maestra fue definitoria
Y fue definitoria en un momento en donde, como adolescente, está en juego un montón de cosas para tener la vocación. Por supuesto que en ese momento uno no sabe qué es exactamente la ciencia, ni se siente científico. Uno tiene esa vocación y es lo que le lleva a uno a ir transitando por esos caminos. Entonces, fue mi maestra de secundaria. Fue una maestra que era regañona, pero que daba unas clases espléndidas y que me abrió el gusto por el conocimiento de la naturaleza. Así que así llegué a ser bióloga y bueno, ya después todo lo demás es historia. Yo sí he transitado por diferentísimos caminos, ¿no? Se hablaba de que durante 20 años dirigí una asociación de mujeres contra la violencia, ya está cerrada, pero fue un tránsito muy interesante para entender todos estos procesos y a la hora del regreso a la ciencia a través de la maestría, del doctorado en filosofía de la ciencia, de encontrar a dos maestras pioneras de la enseñanza en nuestro país que estaban totalmente olvidadas y que en la tesis de doctorado las traje otra vez de esos olvidos que son muy peculiares en la historia de las mujeres. Así que, bueno, pues el tránsito ha sido ese, la ciencia, las mujeres y la biología. Esa ha sido la pequeña historia. Ay, pues apasionante también este testimonio que nos habla del estrecho vínculo entre los educadores y los educandos, ¿no? Que hay que hacer evidente para valorar su labor. Y pues ahora vamos a escuchar a la doctora María Teresa García Romero. Bueno, pues de muchas de las cosas que han dicho mis compañeras en este conversatorio me resuenan. Ahorita que dijo la doctora Duarte de sus maestras, realmente es difícil para mí decir cuándo, en qué momento me interesé en la ciencia, porque justo como dijo la doctora, tal vez uno ni es consciente, ¿no?, en ese momento de qué es la ciencia y quiero hacer ciencia, pero sin duda creo que fueron varios factores que me empezaron a orientar hacia la ciencia. Mis dos papás son ingenieros, entonces en mi casa se discutían temas como muy, ¿no?, de ciencia, de ingeniería, de cosas interesantes desde siempre. Y creo que debo darle crédito a un profesor que tuve en preparatoria, que fue realmente quien nos abrió un poco las puertas, nos inscribió en concursos que salían de la UNAM, en particular ese año vino el cometa Hale-Bopp, entonces nos inscribió a un concurso donde, bueno, fueron meses de estar yendo a la Facultad de Física de la UNAM, a Astronomía, etc. Pero creo que fue la primera vez que tuve que seguir un pensamiento científico para responder una pregunta, contestar una pregunta y llegar a una respuesta, ¿no?, que fue en ese concurso. Después yo decidí estudiar medicina por razones como diferentes, ¿no? No realmente por la ciencia. Pero fue en el servicio social en investigación cuando supe lo que era un investigador, ¿no?, y supe lo que era el SNI y los protocolos y se me abrió todo ese mundo de la medicina y la investigación. Cuando estaba en la especialidad empecé a participar en diferentes protocolos y en diferentes publicaciones. Pero cuando hice la subespecialidad en Toronto fue que realmente tuve una mentora con metodología de investigación, con recursos, ¿no?, con financiamiento, donde me di cuenta de lo que implicaba hacer investigación propia. Y fue a base de eso que decidí hacer una maestría para contar con esas herramientas de poder, ¿no?, sentirme con las habilidades necesarias para poder diseñar estudios que respondieran preguntas de forma científica. Gracias, doctora. Pues vemos a través de sus palabras esta relevancia de los contextos, pues tanto familiares y escolares, que influyen y marcan nuestras trayectorias académicas. Y a continuación damos la palabra a la doctora Carolina Romo González.
Gracias, es realmente un gusto compartir estas experiencias con todas ustedes. La verdad que me siento muy emocionada de estar compartiendo esto. Yo, ¿por qué me decidí hacer una carrera científica? Yo, porque no me gusta hacer siempre lo mismo. Es decir, yo soy muy curiosa, muy preguntona, muy... Entonces, de ahí nació mi interés, ¿no? Por conocer, saber, preguntarme por qué esto, por qué el otro. Y realmente coincido en, no recuerdo si fue la doctora Duarte, que dijo que en la secundaria, ¿no? Una etapa en la que pues a veces muchos atravesamos o atraviesan que no sabes qué. Ahí fue donde yo siento que surgió mi interés, porque tenía yo algunas preguntas siempre en relación a la salud. Mis preguntas eran, ¿cómo se hacen los medicamentos? ¿Cómo se fabrican? ¿Cómo se hacen las vacunas? Eso siempre tenía eso en la cabeza. Y también tuve influencia de un maestro de biología, por eso digo que coincido con algunas de ustedes, en esa parte de la biología y que la salud, y empecé a conocer palabras, temas relacionados a esto, y de ahí pues seguían más preguntas y más preguntas. En la preparatoria, afortunadamente, tuve buenos maestros de biología, no todo es química. Y bueno, cuando decidí estudiar una carrera, pues quise saber qué carrera había que me pudiera pues orientar o a empezar a contestar todo esto, ¿no? Y bueno, estudié la carrera de químico farmacéutico biólogo. Yo al inicio de la carrera iba muy enfocada en esto de los medicamentos, en dedicarme a la farmacéutica, es decir, al proceso de la elaboración de los medicamentos, pero fue casi ya a mitad de carrera cuando empecé a tener materias como fisiología, bioquímica, cosas de este tipo, y dije, no, es que realmente lo que a mí me interesa es no el proceso, no cómo se hace una tableta, una cápsula, o la vacuna, cómo se envasa, no el proceso, sino ¿Cómo llegas a proponer un medicamento? ¿Cómo llegas a proponer una vacuna? Es decir, el origen para poder proponer, pues esto, ¿no? Algo que ayuda a la salud humana. Entonces, ahí ya era un enfoque más hacia todo este estudio científico. Y bueno, al salir de la carrera, dije, no, lo mío es esta pasión, o sea, esta pasión por el conocimiento, por ayudar, como decía Ale, también eso del servicio de solucionar problemas de salud. Entonces, tenía que tener una herramienta para poder ser científico o empezar a mi carrera científica, pues decidí hacer un posgrado. Entonces, así fue como decidí dedicarme a esto, y bueno, tenía que decir qué tema me gusta para qué. ¿Qué problema de salud podría yo solucionar o intentar contribuir con algo, ¿no? Digo, esto de hacer ciencia, a veces se cree o las personas tienen esta idea de que el científico, pues, ¿por qué no haces una vacuna, no? Ya, o sea, hazla. No, o sea, no es así como tan sencillo. Es todo un quehacer, ¿no? De investigar, conocer. Y bueno, así fue como decidí dedicarme al quehacer científico. Doctora, pues en sus palabras percibimos este espíritu de la ciencia, ¿no? Que es el de cuestionarse constantemente. Y bueno, seguimos en esta ronda de preguntas. Le cedo la palabra a la maestra Elena Ansúrez. Pues muchas gracias. Pues creo que estamos iniciando de una manera sumamente interesante, motivadora. Nos han permitido como que entrar un poquito, no sé, esa historia de su vida, pero nos han dicho que, bueno, pues uno quisiera también estar ya en ese nivel de la ciencia. Me voy a dirigir ahora a la doctora Alejandra Aquino Andrade. Doctora Alejandra, usted hablaba de esa inquietud por lo desconocido, de entender procesos, de conocer más la naturaleza y sobre todo una vocación de servicio. ¿Qué es lo más interesante, impactante, trascendente que ha desarrollado en su investigación científica? Si quisiera compartirnos algo, por favor. Sí, claro que sí. Pues
bueno, el día a día en realidad es interesante en la bacteriología, ¿no? Y una siempre aspira a que, pues, la construcción de la investigación sea impactante o trascendente, eso es lo que uno busca, de cierto modo, al ser científica. Pero pienso que en esta carrera, una de las cosas más importantes que he hecho es haber creado un laboratorio de microbiología, de investigación, fue un área de oportunidad, ¿no? Y mantenerlo, que ha sido también de las cosas pues más complicadas, a lo mejor a lo que me he enfrentado, pero finalmente seguimos ahí haciendo microbiología desde nuestra trinchera, ¿no? Y pues la verdad no quisiera omitir que esto ha sido resultado del esfuerzo y compromiso de otras personas, ¿no? También pues crear grupos de trabajo y la formación de recursos humanos comprometidos, poder transmitirle a los jóvenes que están en mi grupo que sean conscientes del impacto de la investigación en la microbiología y cómo esta puede mover a los pacientes, ¿no? Y yo creo que en los últimos años, que es a lo que me he dedicado, que son las infecciones socioarticulares, he podido crear un grupo interdisciplinario junto a otras dos investigadoras fantásticas, la doctora Nancy Aguilar y la doctora Jocelyn Mérida, que es una estrategia a través de un proyecto de investigación que ideamos ahí en el laboratorio, y propusimos algo que no se conocía o que al menos no tenía nombre, que se llama código ósteo. Y pienso que es lo más impactante en los últimos años, porque pues de forma oportuna se logra el diagnóstico de infecciones osteoarticulares sumando todos los esfuerzos de este grupo interdisciplinario. Estas infecciones son enfermedades olvidadas, pero que desafortunadamente las secuelas impactan muchísimo en la vida de los niños que las padecen. Entonces, pues me parece que esto ha sido de las cosas más importantes que he podido lograr. La trascendencia, pues yo espero que en algunos años realmente pueda hablar de esta trascendencia, pero mientras hoy estoy convencida de que a través de mi labor en la microbiología puedo contribuir a que menos niños tengan secuelas de movimiento por una infección osteoarticular mal diagnosticada. Eso sería lo que tendría que compartirles. Muchas gracias, doctora Alejandra Aquino. Sumamente importante y, como usted dice, ¿verdad?, muy trascendente, porque no solo su trabajo y su esfuerzo y dedicación están dando frutos en este momento, sino que más adelante también veremos ecos de toda esta investigación que llevas. Y qué interesante que también pues mencione esta parte interdisciplinar y a todas estas otras manos, vistas y voces que le acompañan en su trabajo. Pues seguimos con la tercera pregunta y bueno, maestra Claudia, adelante. Bueno, pues esta siguiente pregunta va dirigida a la doctora Patricia Duarte Sánchez, quien pues ha tenido diversas experiencias tanto desde el ámbito del activismo como desde la investigación científica, y pues la pregunta en concreto sería: ¿qué ha determinado la presencia de las mujeres en la actividad científica y cómo se pueden redefinir los conceptos y límites de la ciencia y la tecnología desde el punto de vista de las mujeres? Gracias, doctora. Tiene apagado su micro, doctora. Disculpen ustedes. No, decía que cuando vi la conformación del grupo y vi que estaba entre médicas, fundamentalmente doctoras en medicina, a sabiendas que la doctora Gabriela Castañeda hacía esa historia, dije, bueno, pues voy a hablar un poquito de historia, y entonces esta pregunta me cae como anillo al dedo, porque, bueno, pues ese es el motivo de mi doctorado, hacer historia de la biología y haber encontrado mujeres que había que biografiarlas y dar a conocer toda su obra. Yo creo que fundamentalmente los movimientos de mujeres desde los años 60 hicieron planteamientos muy importantes. Y de todos los grupos y de todos los sectores que se unieron para hacer movimientos feministas con categoría de género y demás, las últimas mujeres que llegaron a estos movimientos
fueron las científicas. Pero, como he comentado en varios espacios, llegaron ya con toda la experiencia y la fuerza que da esto de la curiosidad, de saber que hay que tener preguntas y dar respuestas objetivas, concretas, muy plenas. Y entonces estas científicas nos han hablado de muchas cosas. Una de ellas, Margaret Alick, que tiene un libro icónico que habla del papel histórico de las mujeres. Y ahí nos dice qué ha determinado, por ejemplo, históricamente, que las mujeres hagan o no hagan ciencia. En el pasado, pues sí encontramos, bueno, siempre hemos estado haciendo ciencia. Acá la cuestión es más bien cuantitativa. Cuando las mujeres en los años, ya en México, en los años 40, 50, desde los años 30, empezaron a afluir en las universidades, ya tuvimos otro perfil. Pero siempre hemos hecho ciencia, siempre. Entonces, las mujeres han estado sujetas desde entonces también a los prejuicios sociales, a los prejuicios masculinos acerca de, por ejemplo, la inferioridad intelectual que no les permitía hacer la ciencia como se hacía la ciencia masculina, la peligrosidad que representaba, ahí está nuestra Matilde Montoya para dar fe con su historia de lo que significaba el peligro de que las mujeres estuvieran en la ciencia o se hicieran profesionales como ella, médica, o Chorné, que era la primera odontóloga y que también sufrió una serie de discrímenes, y por supuesto la invisibilidad. Yo creo que de todas estas cosas que han determinado que estemos o no más mujeres en la ciencia, pues es el hecho de que históricamente se ha considerado el argumento más fuerte ha sido inferioridad intelectual. El otro argumento ha sido que nos volvíamos viriles, que perdíamos nuestra naturaleza femenina. Y lo otro era que había que censurarnos. Al costo que fuera, había que censurarnos. A las maestras que yo trabajé, por ejemplo, en su primer libro, ellas son las primeras mujeres, lo comparto con todos, con todas ustedes, son las primeras personas que hacen los libros de texto de secundaria para biología. Siempre se ha hablado de que fue Enrique Beltrán. No, él hizo los libros para secundaria con otro modelo, pero muchos años después. Por ejemplo, entonces, cuando ellas sacan sus libros de botánica, dos botánicos mexicanos les dan por, dicen las peores cosas, que sus libros eran hasta peligrosos. Es decir, la censura, el prejuicio, la invisibilización y el olvido son condicionantes para esta condición de cómo hacer ciencia para las mujeres. Y en lo positivo, pues que la entrada masiva de las mujeres a las universidades. Indudablemente, hoy estamos mejor que en el pasado. Pero siempre hay que recordar y traer a cuento a todas estas mujeres olvidadas para que nos digan cómo lo hicieron. Y una de las condiciones importantísimas para hacer ciencia que las mujeres han experimentado es colaborar. Cuando los equipos colaboran, cuando hay solidaridad, cuando hay sororidad, las mujeres pueden seguir adelante. Ahora, la segunda parte de la pregunta, que es la cuestión de redefinir límites de la ciencia. Perdón. ¿Sí? ¿Hay algo? Alguien dejó prendido su micrófono, pero... Ah, ya, ya. Adelante, doctor. En relación a redefinir los límites de la ciencia y la tecnología desde el punto de vista de las mujeres, que es como hablar prácticamente de los desafíos que tienen las mujeres en la ciencia. Bueno, pues una es esto, retomar las experiencias del pasado y darse cuenta que el modelo científico vigente todavía es un modelo elaborado, diseñado por el hombre blanco occidental.
Es decir, es muy importante que nosotras, como científicas mexicanas, podamos redimensionar y redefinir las preguntas de la ciencia, que de eso se trata, de hacer una manera diferente de preguntarnos, no seguir los mismos patrones, porque son modelos que han sido muy impuestos desde esa condición. Hoy la ciencia está hecha también por grandes corporaciones, donde la lógica de las corporaciones es el dinero. Y esta es una condición muy patriarcal de qué es lo que se busca. Hace ratito alguien hablaba de la curiosidad, creo que era la doctora Carolina, ¿no? Que hablaba de la curiosidad. La ciencia se basa en la curiosidad, pero si la lógica es solamente el dinero, entonces las mujeres tenemos que comenzar a dar otras respuestas y poner límites a esta desmesurada ciencia que se ha comido los recursos naturales de toda la humanidad. Ese es nuestro desafío, esa es nuestra tarea. Lo podemos hacer a través de postular nuevo tipo de identidades, identidades de nosotras como científicas y de los demás, para no permitir no solo cuestiones sexistas, sino tampoco permitir dentro de nuestra labor científica condiciones racistas, condiciones de discrimen por preferencia sexual o por cualquier otro tipo de situación, porque como plantea Donna Haraway, que es una de las grandes, grandes ideólogas de la ciencia, de estas que llegaron al final, pero con toda la fuerza, que dice, hay que establecer, nosotras como mujeres, establecer los términos del discurso. No solamente a seguir haciendo la ciencia que hemos hecho, sino establecer, redefinir y reimaginar la ciencia que queremos. Porque el asunto es que cuando las mujeres están dentro de la ciencia, hay otro punto de vista. Es también una teoría que Sandra Harding ha planteado, el punto de vista de las mujeres. Esto se ve clarísimamente en los estudios de biología evolutiva y los de neurociencias. Ahí son dos lugares donde se ha visto cómo permean los prejuicios, cómo en estas grietas se va diciendo un discurso que o nos margina o nos deja simplemente como las recolectoras de frutos, sin darse cuenta que en los albores de la especie humana, cuando nació la agricultura, tuvimos un papel fundamental. Pero eso no se dice. Y tampoco se dicen muchas otras cosas. La primatología, que es el estudio de los primates, ha tenido muchos puntos para que podamos volver a preguntarnos dónde estamos las mujeres en la ciencia. Hay que redefinir límites, y esos límites es de construir esta idea de toda la ciencia es ilimitada. ¿Por qué? Porque hay que hacer ciencia localizada, hay que hacer ciencia con diálogo de saberes con los demás, con las demás comunidades, con la colectividad, y hay que aprender a que nosotras tenemos que formar parte de esa colectividad en los mismos términos. Yo ahí lo dejaría por si más adelante lo platicamos. Doctora, pues nos da mucho en qué pensar y destaco solamente dos puntos de toda esta riqueza. El primero de ellos, pues, que habló de los prejuicios, estigmas, censuras que todavía hoy día hay que seguirnos cuestionando. También habló de estos modelos de la ciencia e invita a pensar en diversas propuestas y también pues hacer un diálogo que sin duda pues de otros saberes generados desde los ecofeminismos o también desde las epistemologías feministas, en donde pues también se reconocen los aportes femeninos a la generación del conocimiento. Y bueno, pues continuamos con esta charla y cedo la palabra a la maestra Elena Ansúrez. Gracias, doctora Duarte. Bueno, pues gracias, maestra Claudia. Bueno, pues, doctora Gabriela Castañeda,
Quisiera retomar también algunos de los elementos que nos compartió hace un momento, este interés por la historia de la medicina, y cómo también pues, fue un extraordinario docente quien le inspiró. La pregunta sería entonces, ¿cuáles han sido los retos para consolidar un área de historia de la medicina en un Instituto Nacional de Salud? Si fuera tan amable de compartir con nosotros pues, esos desafíos, esos retos que ha tenido que ir enfrentando, pues adelante, doctora. Muchas gracias por la pregunta. Como mencioné brevemente, en 1990, la doctora Ana Cecilia Rodríguez de Romo me invita a participar con ella como becaria. Dejamos de vernos unos años y en 2004 me llama, me busca para invitarme a formar parte de un laboratorio de un área de historia de la medicina que se abría en ese año, en 2004, en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Y aquí sí me gustaría mencionar que fue un, pues un, digamos, tuvimos todo el apoyo del director, el doctor Julio Sotelo, un médico visionario que pensó que era importante abrir un área de investigación sociomédica, donde obviamente, además de investigación en enfermería, trabajo social, salud pública, violencia y género, debía estar la historia de la medicina. Entonces, así fue como se abrió el laboratorio de historia de la medicina. Así fue como llegué, gracias a la invitación de la doctora Ana Cecilia. Y realmente, bueno, sí tuvimos algunos retos. Vuelvo a mencionar, tuvimos el apoyo de las autoridades. Lo he tenido, la doctora se jubiló en 2018, yo continúo con el área. Y realmente, puedo decirlo, tuvimos el apoyo. El reto estuvo en hacer, digamos, valer nuestro quehacer, ¿no? Que nuestros compañeros investigadores entendieran, comprendieran que lo que nosotros hacíamos también era investigación científica, claro, con todo lo que ello implica, con sus límites, obviamente, que ir a las bibliotecas, a los archivos, para mí, era como para ellos su microscopio, sus aparatos, ¿no? O sea, fundamental. También, obviamente, creo que hemos logrado el reconocimiento y hacer ver la importancia que tiene la historia, en este caso la historia de la medicina, recuperar, pues, por ejemplo, lo que se ha hecho, ¿no? O investigado en el siglo XIX, a lo largo del siglo XX, en la historia de las neurociencias, ¿no? Entonces, es decir, la importancia de la historia no solo en la medicina, sino en particular en la historia de las neurociencias. Y otro punto también importante es que también, bueno, la importancia de hacer ver en los médicos que se están formando o incluso de algunas otras carreras, pues la importancia de la historia, de conocer en primer lugar el suelo que están pisando, y a esto me refiero, por ejemplo, saber que había antes de que se fundara el instituto, un poco de la historia de propiamente de la institución, cómo se creó, quiénes fueron sus fundadores, etcétera, ¿no? Entonces, realmente esos fueron algunos de los retos. Bueno, también otro importante fue hacer ver a las autoridades la necesidad de otorgar un presupuesto para desarrollar nosotras nuestras actividades. Es decir, presupuesto para publicaciones, para escaneo de materiales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, esos han sido los retos. Actualmente, y con los cambios que ha habido en general en la ciencia y en particular en la institución donde yo trabajo, pues el reto es que el área de historia de la medicina siga, que continúe y repito, ¿no? Hacer esta vinculación con los alumnos, hacer hincapié en la necesidad, en la importancia de la historia de la medicina. Muchas gracias, doctora Gabriela Castañeda, y qué interesante que supo hacer, bueno, pues este vínculo, bueno, pues sí se hace investigación,
y en bibliotecas, en archivos, no necesariamente con los instrumentales científicos. Y bueno, pues esperemos que este departamento de historia pues perdure, dé muchos frutos y podamos encontrar puntos de coincidencia y de diálogo entre historiadores, médicos y científicos. Muchas gracias, doctora. Seguimos adelante. Me gustaría la escuchamos. Perdón, solamente me gustaría agregar que, repito, creo que todos hemos experimentado cambios, ¿no?, en las instituciones, en la forma como ahora actualmente estamos haciendo ciencia. En particular en el instituto hubo cambios radicales el año pasado. La maestra Claudia me presentó, actualmente pertenezco al laboratorio de demencias, que está a cargo igual de una mujer líder en el tema, la doctora Ana Luisa Sosa. Yo sigo haciendo obviamente historia de la medicina, pero bueno, ahora desde este laboratorio. Solamente quería agregar eso. Muchas gracias. Muchas gracias a usted y bueno, desearle mucho éxito en esta nueva faceta. Pues gracias. Continuamos, maestra Claudia Altaira. Muchas gracias. Bueno, pues aquí ahondando en los retos y desafíos que tienen las científicas hoy día, pues les dirijo a todas ustedes la siguiente pregunta. ¿Cómo y con qué herramientas las mujeres del presente pueden comenzar a enfrentar el reto de hacer ciencia en el siglo XXI? Empezamos ahora al revés, con la doctora Carolina Romo González, continuamos con la doctora Alejandra Aquino, seguimos con la doctora Patricia Duarte, luego la doctora María Teresa García y por último la doctora Gabriela Castañeda López. Adelante, doctora Romo, la escuchamos. Gracias. Pues mira, la pregunta considero que es muy amplia y por tanto un poco difícil de contestar en poco tiempo, pero creo que este siglo está lleno de muchos retos, ¿no? Y no solo, está lleno de retos para todo aquel que hace ciencia, no solo para las mujeres, ¿no? Sino también los hombres. Recordemos que pues la ciencia no tiene género, bueno, una de mis opiniones. Entonces, cualquiera que se dedique a la ciencia, creo que uno de los retos de este siglo sigue siendo y seguirá siendo, es y seguirá siendo, trabajar en conjunto con los países y los gobiernos y los científicos. O sea, países, gobiernos y científicos. Para mejorar la comunicación, ¿no? ¿Con qué objetivo? Con irnos en dirección hacia las necesidades que se requieren solucionar en estos tiempos, ¿no? Y en varias disciplinas, no solo salud, en fin, en varias disciplinas. Creo que ese sigue siendo un reto, tener esta comunicación, este vínculo. Voy a hablar un poco de que me parece un reto dentro de mi área, en la que me dedico, en el área de la salud. Y uno de los desafíos más importantes que estamos enfrentando en el área de la salud es el problema de la resistencia a los antibióticos. Yo considero que ese es un reto enorme que tenemos los científicos, los que nos dedicamos a esta área, porque puede llegar a ser, ya es un problema como el que acabamos de pasar de la pandemia, ¿no? Entonces, pues en brevísimas palabras, puedo decir que esos son uno de los desafíos que podemos enfrentar. Gracias por visibilizar a los diversos actores necesarios para la labor científica. Ahora le damos la palabra a la doctora Alejandra Aquino Andrade. Gracias, doctora. Pues muchísimas gracias. La verdad es que sí han existido algunos cambios en la organización de la ciencia en diversas instituciones. Sin embargo, se sigue observando que es un campo masculino, en realidad, el ámbito científico, ¿no? Incluso hay carreras que están muy limitadas para las mujeres. Y si bien las participaciones individuales son valiosísimas, creo que los esfuerzos deben de ser sistémicos. Disculpen que pasa el tren cerca aquí de su casa y se escucha. Pero bueno, si bien las participaciones, como les decía, individuales son muy valiosas,
debe de hacerse un esfuerzo sistémico, un esfuerzo colectivo, y debe de haber un compromiso real por parte de el aparato gubernamental, el sector privado, y esto tiene que hacerse a través de políticas públicas, por supuesto, porque es lo que ha llevado a otros países que están, que tienen una brecha de género menor que la que existe en México. Estas políticas públicas es lo que realmente ha tenido un impacto, ¿no? No nada más en el aspecto científico, sino en muchos otros. Entonces, por supuesto, la sociedad civil, y crear estrategias que permitan cerrar esta brecha de género a través de verdaderas oportunidades económicas para las mujeres, de educación y de empoderamiento, de mujeres científicas, ¿no? Creo que eso es uno de los retos principales. Mientras más actores políticos estén comprometidos con este cierre de la brecha de género, yo creo que vamos a tener más científicas en los centros de investigación, en el sistema. Va a ser el tránsito más sencillo, pero tiene que ser, pienso, una decisión como país, tiene que ser una decisión como una sociedad comprometida y consciente del impacto que tenemos las mujeres en el ámbito científico, ¿no? Esa sería mi opinión. Gracias, doctora, por poner sobre la mesa la necesidad de contar con medidas claras que se manifiesten a través de políticas públicas y que esto se refleje en una agenda gubernamental. Bueno, ahora cedemos la palabra a la doctora Patricia Duarte. Muchas gracias. Bueno, yo creo, hablaba un poco ya en mi intervención pasada de los retos que yo considero que tenemos las mujeres y sobre todo las jóvenes que están ya sobre el siglo XXI haciendo ciencia. Un poquito para aclarar, cuando hacía el resumen la maestra Altaira, que decía, bueno, reconocer los aportes de las mujeres a la ciencia, es que es no solo eso, sino es que en la ciencia los aportes de las mujeres sean no solo reconocidos, sino que tengan este cambio de dimensión de pensamiento para que la ciencia se pueda ir transformando a partir de que estemos más mujeres involucradas en ella. Y esto me lleva a la cuestión de que yo creo, ahí sí voy a disentir, que sí, que la ciencia tiene género en el sentido siguiente. Toda, dice una de las autoras de las que les hablé, no las voy a llenar de nombres, toda observación está cargada de teoría. O sea, las científicas sabemos que cuando estamos observando, estamos con un marco teórico, con una algo que ya está ahí introducido, y esto es que esa observación está cargada de teoría. Toda teoría, como una actividad humana, está cargada de valores. Es decir, de cosas que son sí o que son no para cada científico. Y estos valores se producen, y aquí no me dejará mentir Gaby, estos valores se producen históricamente, aún en la ciencia física, que estas ciencias durísimas, la física, ya Hawkins nos los dijo, hay historia. Entonces, estos valores que se producen históricamente y se mantienen porque se ha hecho una ciencia de determinada manera, hacen que haya una posibilidad de que nosotras, al preguntarnos de otra manera en nuestras investigaciones, al reconocer, como lo hacía la doctora Alejandra Aquino, la importancia de la colaboración, la importancia de la política pública y la importancia de que cambiemos, ese es nuestro reto. Que nosotras tenemos que cambiar la forma de preguntar, la forma de preguntarnos, y nosotras mismas también creer que estamos involucradas de manera en el top de la ciencia. Nada más les daré unos cuantos datos estadísticos para reforzar el hecho de hacia dónde
todo lo que falta, pero también lo que hemos avanzado. Fíjense, en 1944 se titula la primera matemática en nuestro país. La primera en 44. Y además ella hace, Enriqueta, me acuerdo su primer apellido, Vaz, ¿no? Y ella es la que forma el Colegio de Matemáticas en 44. Es decir, que entre el siglo XIX, Matilde Montoya, hasta el siglo mediados casi del XX, pues es un largo periodo. Pero si nosotros vemos de finales del 20 a lo que hemos caminado en el 21, podemos ser optimistas. Y si podemos ser optimistas, podemos tomarles la estafeta. Y si podemos tomar la estafeta, podemos decirles a nuestras niñas y a nuestras jovencitas que pueden estudiar todas las ingenierías, matemáticas, todo lo que ellas puedan y quieran ser. En realidad yo diría que el 30% es la cifra. El 30% es el porcentaje de mujeres científicas en el mundo. El 30% es el porcentaje de las mexicanas que hacen ciencia en nuestro país. Está ese porcentaje, eso nos habla de algo muy interesante, porque es la tercera parte de este mundo de la ciencia en el mundo y en México que todavía tenemos que remontar. Entonces, en México, 3 de cada 10 científicas son mujeres y 30% de ellas eligen carreras, las llamadas STEM, S-T-E-M, que eran matemáticas, ingenierías, toda la que tiene que ver con tecnología y demás. Y de cada país que ha logrado la paridad, la UNESCO nos dice que las mujeres ganan 22.3% menos que los varones. Ahí tenemos ya los retos puestos. Entonces, pues yo las convido, ¿no? No a mis compañeras de la mesa, sino a las personas que nos están viendo, a que pensemos que hemos avanzado, indudablemente, y que el reto está en preguntarnos y en sentirnos de otra manera y reimaginar la ciencia, porque sí tiene género, porque sí tiene valores, porque sí tiene prejuicios y porque la podemos ver de otra manera desde el punto de vista de las mujeres. Gracias, doctora. Pues destaca la necesidad de que estos saberes sobre las mujeres y la ciencia impacten directamente en las prácticas diarias. Y bueno, pues ahora le cedemos la palabra a la doctora María Teresa García Romero. Adelante, doctora. Ya me quité el mío. Todo lo que se ha dicho realmente me parece pues padrísimo que se repiten los mismos temas y que regresamos, ¿no? Es como una espiral y regresamos a los mismos puntos en común y vivencias e ideas similares. En cuanto a el legado de las mujeres científicas en la historia y lo que nosotros hemos recibido o lo que nos han dejado, pues parte de lo que acaba de contar la doctora Duarte, ¿no? Y nos ejemplificó algunas de las mujeres científicas más importantes. Lo que han vivido las mujeres en la ciencia, nuestras antecesoras, pues creo que es un excelente ejemplo de cosas que todavía vivimos en mayor o menor medida. Especialmente salió el cobre de esta situación ahora con la pandemia, ¿no? Por ejemplo, bueno, cuando uno piensa en mujeres científicas, piensa primero que nada o de lo primero que nos viene a la mente es Marie Curie, que Marie Curie dentro de la época en la que estaba, pues tuvo el apoyo de su esposo, ¿no? Fue reconocida, recibió un Nobel. A diferencia de la doctora Rosalind Franklin, ¿no? Que mucha gente dice que realmente, o sea, el descubrimiento del DNA
bueno, se debió en gran parte a ella, pero que realmente tal vez el premio se le debió dar a ella, ¿no? Y el reconocimiento se le debió dar. Y como muchas mujeres, luego, o sea, se dijo, vamos, se aceptó o se aceptaron Watson y Crick que el trabajo de ella había sido fundamental y que sin él no hubieran podido lograr lo que lograron, pero realmente pues lo hizo ella, ¿no? Y no fue reconocida más que con un gracias, ay, gracias por ayudarnos casi casi a hacer lo que nosotros estábamos haciendo como hombres inteligentes y trabajadores, ¿no? Y eso pues todavía pasa mucho, o sea, las mujeres de repente, incluso en mensajes que tal vez son mensajes con una buena intención, pero bueno, recuerdo el año pasado un conocido prominente investigador escribió su columna en el periódico, no sé si era en Reforma o en el Universal, sobre el Día de las Mujeres, y lo que dijo fue que qué bonito es tener mujeres en el laboratorio porque son bien lindas y huelen rico, o sea, cosas así que dices, no puede ser, o sea, es una buena intención lo que él tenía, pero no puede ser que en su mente eso sean las mujeres investigadoras, ¿no? Entonces, eso, desde, bueno, ya se habló de Matilde Montoya, la primera mujer mexicana en médico en 1887, ¿no? Que para mí es, bueno, no logro entender cómo en este mundo en que ya, como nos estaban diciendo hace unos minutos, se parecía súper peligroso que las mujeres entraran en la ciencia porque, o sea, ¿no? ¿Qué iba a ser del mundo? Una mujer hubiera estudiado medicina. Y pues no sabemos, ¿no? O, bueno, al menos yo no sé historias así abiertas de acoso sexual, hostigamiento de estas científicas de los primeros años. Seguro había, o, digo, más bien ni siquiera se les permitió entrar a la universidad, hacer ciencia. Muchas de ellas empezaron a hacer ciencia en su casa, ¿no? Cuando uno lee las historias de mujeres que realmente no son muy conocidas, al menos por mí más, pero que, por ejemplo, fueron pivotal su trabajo, como hay una mujer llamada Emily du Châtelet en el siglo XVIII, francesa, que fue amante de Voltaire, ¿no? Y que empezó a hacer trabajos casi en su casa de cosas que le interesaban. Y como así hay muchas, pero a lo que quería llegar es que cuántas mujeres, y lo hemos visto en los últimos meses y años, se han alzado la voz a decir que personas prominentes en el mundo de la investigación, en sus institutos o en diferentes organizaciones, han sido, ya las han hostigado, las han acosado. Y a estas personas no se les ha castigado de ninguna forma. Entonces, bueno, y para terminar, ahora en la pandemia, ¿no? Se hizo evidente esto, o sea, las mujeres en trabajos y en posiciones científicas, que los niños no podían ir a la escuela, no podían ir a la guardería, ¿quién tenía que quedarse a tratar de cuidarlos y trabajar? Pues las mujeres, ¿no? Y es esta foto que fue muy, pues, escandalosa en el sentido de, digo, a mí la verdad me escandalizó la imagen de una mujer científica, no recuerdo de qué país, que estaba pues en ropa interior, ¿no? Con la toalla aquí, con la casa hecha un desastre, los niños acá gritando y ella tratando de trabajar enfrente de su computadora, ¿no? Y estaba en una videoconferencia o algo. Entonces, es evidente que las mujeres en la ciencia ganan menos, publican menos, o sea, no por, digo, sistemáticamente, ¿no? Reciben menos financiamiento, hay menos mujeres en posiciones de poder en ciencias. ¿Cuántas mujeres tenemos? Ahora tenemos más mujeres como directoras de institutos de salud. En mi instituto tenemos una mujer, ¿no? Y tenemos mujer directora administradora y mujer directora de investigación, pero hay institutos que nunca han tenido una mujer. Y en general, estaba el otro día viendo que las editoras de revistas científicas mujeres son menos del 10%. No puede ser, o sea, no puede ser que somos un poco más de la población mundial y tenemos estas discrepancias y estas inequidades. Entonces,
claro que el legado es enorme, ¿no? O sea, de mujeres que lograron que se les dejara entrar a la universidad, que se les dejara empezar a trabajar y que se les reconociera su trabajo como Marie Curie, a que nosotras podemos estar en un conversatorio y estar haciendo lo que nos gusta y generando conocimientos y pues poniendo un granito de arena en la montaña enorme que es la ciencia, es realmente impresionante y pues sumamente admirable lo que lograron nuestras antecesoras. Y a nosotros nos cuesta a veces, no puedo ni imaginarme cómo fue su carrera científica. Gracias, doctora. Bueno, pues pone o destaca que la práctica científica pues, está llena de vivencias y desde esta mirada femenina que retomó la doctora Duarte, sin duda es necesario tomar en cuenta las experiencias humanas, las emociones, esta parte corporal de quienes hacen ciencia y entre ellas pues todas estas experiencias que viven muchísimas científicas como las que mencioné y que han sido denominadas desde estudios de géneros como la doble jornada, el techo de cristal, el piso resbaloso, entre otras. Bueno, ahora le damos la palabra a la doctora Gabriela Castañeda López. Gracias. No le escuchamos, doctora. Ah, gracias, sí, ya. Bueno, soy la última y puedo decir que estoy de acuerdo con lo que las doctoras han expresado al dar respuesta a esta pregunta. Podría no estar de acuerdo con algunos aspectos de lo que ya han mencionado. Sin embargo, yo iría un poco igual como la doctora Duarte a la historia. Yo he desarrollado una de mis líneas de investigación es la mujer en la medicina mexicana, las pioneras. Y yo podría decir que realmente... ellas tuvieron estas primeras mujeres que ingresan, que estudian medicina, pues ellas crean redes de apoyo, crean, por ejemplo, un caso muy, muy especial y me gustaría ahondar un poquito en ello, por ejemplo, las médicas de San Luis, es un caso muy, muy particular porque mientras mujeres de San Luis Potosí vienen a estudiar aquí a la capital, otras están estudiando medicina en San Luis Potosí. Y ellas crean redes de apoyo, se comunican, incluso algunas se casan con algún hermano, pero este grupo de mujeres crean grupos de apoyo. Las que vienen aquí a San Luis, las que ya son reconocidas, están dando consulta, tienen su consultorio particular, o están en alguna institución, abren su casa, abren su consultorio para que estas jóvenes médicas que están llegando de la capital, pues se conozcan, se apoyen. Y entonces yo diría que sí es importante todo lo que se ha dicho, pero yo creo que nosotras como profesoras, por ejemplo, tenemos una responsabilidad con nuestras alumnas. Y creo que ahí está un papel importante para nosotras, ¿no? En el sentido de apoyar, de crear redes de apoyo, de impulsar a estas jóvenes, ya sea de medicina, de matemáticas, de física. Me parece que esto es importante, ¿no? El apoyo que nosotras como diríamos, investigadoras, como profesoras, pues ya con cierta experiencia tenemos en dar este apoyo, ¿no? A las jóvenes que se están formando, en general a los hombres también, pero estamos hablando en particular, ¿no? De esta juventud de las mujeres. Entonces, yo creo que gran parte de este quehacer nos toca o nos seríamos responsables, ¿no? En este, yo diría, en lo cotidiano, ¿no? En esta base de impulsar, ¿no? A estas jóvenes en todo, ¿no? En todo, porque muchas veces no es solo una orientación desde el punto de vista
científico, incluso podría ser un apoyo económico, no sé, cualquier aspecto que se traduzca en que una joven pueda llegar a la meta, ¿no? A titularse, a terminar la carrera, no sé, ¿no? Yo veo ahí un punto muy, muy particular, ¿no? En apoyar a nuestras jóvenes alumnas desde ese punto, ¿no? Desde ahí, digamos, desde la base, que es la formación de estas jóvenes. Gracias. Gracias, doctora. Bueno, pues habla de herramientas sin duda valiosas en la historia pues internacional, pero también nacional, que es el aspecto colectivo y la riqueza que dan las redes y los grupos para el avance femenino. Y también menciona un aspecto fundamental, que es la responsabilidad que tienen como mentoras, como antecesoras de las nuevas generaciones, y por qué no pensarse también ustedes como estos modelos de identificación que inspiren a las nuevas generaciones. Y bueno, muchas gracias por sus respuestas. Cedo la palabra a la maestra Ansúrez. Gracias, maestra Claudia. Pues qué interesante se está tornando nuestro conversatorio. Vamos ahora a darle la palabra a la doctora Carolina Romo. Y bueno, pues destaco una de sus primeras intervenciones esta parte de su interés por el conocimiento, esta capacidad de asombrarse, esta curiosidad de saber el porqué y el cómo y los procesos. Ahora yo le preguntaría, doctora, si no se hubiera dedicado a las cuestiones de corte científico, ¿cuál hubiera sido su otra opción o qué otra cosa hubiera elegido para dedicarse y por qué? Wow, bueno, pues me hubiera dedicado a la danza contemporánea o a la danza moderna. ¿Por qué? Creo que no hay nada más gratificante y más hermoso que dedicarse a lo que te gusta, a tus pasiones, ¿no? Y bueno, la ciencia es pasión por el conocimiento y a eso me dediqué. Pero otra de mis pasiones es la danza, es bailar. Y pues no sé, pudiera sonar un tanto raro dos cosas distintas, ¿no? O sea, me dices, si no hubiera sido esto, la ciencia, ¿por qué la danza? Pero yo diría que ambas cosas tienen algo, cosas en común. Yo creo que tanto el arte como la ciencia parten de un mismo estímulo. Este estímulo es, volvemos a la curiosidad y al asombro. Tanto la ciencia como el arte te permiten imaginar y crear. Entonces, pues creo que aunque son cosas distintas o disciplinas distintas, pero tienen eso en común. Y como les repito, pues vengo de ahí, o sea, soy extremadamente curiosa o creativa. Pero bueno, ganó mi pasión por el conocimiento, por eso me dedico a eso. Pues muchas gracias, doctora Romo. Y sí, efectivamente, creo que en cualquier ámbito o cualquier disciplina que se cultiva, esta curiosidad o esta capacidad creativa se pone en juego o en operación en mayor o en menor medida. Y bueno, pues muchas gracias por compartirnos. Maestra Claudia. Muchas gracias, maestra. Bueno, ahora la pregunta va dirigida a la doctora María Teresa García Romero para que nos hable un poco sobre ¿cuál es la contribución para la ciencia? ¿Qué han legado las científicas del pasado? ¿Y cuál es el impacto de estas historias en su desarrollo como investigadora? Gracias, doctora. No la escuchamos. Perdón. Construyendo sobre lo que hemos estado platicando, yo, en mi caso muy particular, creo que yo soy dermatóloga y la dermatología tradicionalmente ha sido una especialidad en la que hay muchas mujeres, ¿no? Más mujeres que en otras. Por ejemplo, cirugía era una especialidad que tradicionalmente casi no había mujeres. Ahora hay muchas mujeres, ¿no? Y hay muchas mujeres en ortopedia y en urología y en especialidades que eran como que de hombres,
y dermatología pues siempre fue de, como de mujeres, ¿no? Y me acuerdo cuando yo escogí estudiar dermatología, mucha gente me decía, ay, qué bueno, porque así sí vas a poder tener familia, ¿no? O sea, como que si hiciera otro tipo de medicina, o sea, como si no hubiera millones de mujeres que tuvieran otras especialidades e hicieran otro tipo de medicina y tuvieran familia. A lo que voy es que en mi caso, muchas de las, hay muchos dermatólogos muy relevantes y reconocidos en la dermatología en México, que realmente, pues como todas las especialidades empezaron en este siglo, porque fue cuando la medicina tuvo, se generó el conocimiento y tuvimos esta explosión de conocimiento a partir de los conocimientos de Pasteur, de Koch, ¿no? O sea, realmente los médicos del siglo pasado, pues no estoy muy segura de cómo podían curar a sus pacientes, porque no teníamos antibióticos, no teníamos muchas cosas, o sea, era muy limitado lo que se podía hacer. Y específicamente en el ámbito de la dermatología, sí hay mujeres muy relevantes que yo convivo con ellas día a día, me formé con ellas desde que estaba haciendo la especialidad, y que fueron incluso directoras. La doctora Odilia Rodríguez fue directora del Instituto Dermatológico de Ladislao de la Pascua, el Centro Pascua aquí en la Ciudad de México, durante muchos años, y falleció hace poco. Y entonces, en mi caso, ha sido, creo, muy fácil muy fácil, porque ha estado ahí estas mentoras y estos ejemplos, y sé que no es así en todas las áreas de la ciencia, o no ha sido así en las décadas pasadas, por lo cual soy muy consciente de el impacto que tiene el ejemplo, ¿no? El ejemplo y los modelos a seguir, o sea, el modelo, el famoso modelo de roles, ¿no? Entonces, eso va de la mano de lo que nos acaba de decir la doctora Castañeda. No solo se trata de hablar y de, ay, qué padre que yo ya logré ser científica y estar aquí, sino de ser un modelo, ¿no? Ser un modelo a seguir para todas las personas que nos toca formar, desde estudiantes, pues ya de posgrado, estudiantes de posgrado en la medicina, personas que están haciendo la especialidad, la subespecialidad en otros ámbitos, personas que están haciendo una maestría, un doctorado, y que además de ser modelos a seguir o de tratar de establecer un modelo a seguir, ¿no? De mira qué bonito es esto, tú también lo puedes hacer, ¿no? Apoyarlos, como dice la doctora Castañeda. Y el apoyo puede ser desde, pues, invitar a participar, ¿no? Mira, estoy haciendo esto, te gustaría ayudarme, o te gustaría tomar parte de esto, te gustaría escribir este caso que acabamos de ver. Y siempre que pasa eso, digo que yo, es algo que he estado haciendo desde que empecé mi carrera como adscrita en el instituto, a tener pasantes, a tomar estudiantes de medicina que están en el programa de veranos de investigación, residentes, pero me sorprende cada vez que pues hacemos un póster, ya lo preparamos, o un casito, o un artículo, y se ponen siempre al final, ¿no? Así como que me ponen a mí primero y ellos al final, y yo, no, tú eres el primer autor, tú eres la primera autora, tú lo hiciste. O sea, no lo pueden creer, porque al mismo tiempo, muchas veces al entrevistar personas que van a entrar a la especialidad o que quieren tener alguna de estas vacantes o puestos de investigación, muy seguido escucho esto, ¿no? ¿Has tenido alguna experiencia en la investigación científica?
Bueno, sí, cuando era estudiante estuve ayudando al doctor, la doctora, el doctor Chuchito, hicimos este estudio y pues sí se publicó. Y yo, ah, muy bien, a ver, ¿dónde está la publicación? Tú fuiste autor, autora. No, no, me dijeron que ya éramos muchos y que yo no podía estar. O sea, ese tipo de historias que además lo vemos como algo normal, ¿no? O sea, no, no les, no me lo dicen con enojo, ¿no? O sea, como que no son conscientes de que eso estuvo muy mal y que deberían haber estado como autores y que trabajaron y fueron parte de un equipo que hizo un trabajo de investigación. Entonces, eso es muy importante también, ¿no? O sea, educar a pasantes, estudiantes, todas las personas con las que entramos en contacto que les, tal vez les gustaría seguir una carrera en las ciencias y que es importante que sepan que tienen un lugar, ¿no? Y que su trabajo vale y que mientras pasen estas cosas, pues menos gente se va a querer interesar o se va a interesar en trabajos científicos debido a que constantemente está invisibilizándose o se está abusando del trabajo de otros. Entonces, ya hablé un poco de las científicas en la historia que han tenido un papel fundamental para nosotros porque sus vivencias deben haber sido dificilísimas y no puedo evitar pensar en los millones de mujeres que nada más no lo lograron, ¿no? O sea, que les hubiera encantado y hubieran tal vez sido brillantes y geniales y tal vez hubiéramos tenido conocimientos que no tenemos ahorita o que ya tenemos, pero los hubiéramos tenido más rápido si a estas mujeres se les hubiera permitido en su momento seguir carreras científicas y hubiera habido un modelo a seguir para saber qué era posible, porque la verdad es que sí es muy importante saber qué es posible viendo que otras personas lo han hecho. Doctora, ahondó en prejuicios, roles y estatus que se dan en su área del conocimiento y que muchas veces son internalizados sin cuestionarlos. De ahí que, bueno, pues se destaca la relevancia de nombrarlos y evidenciarlos. Bueno, ahora vamos a leer algunas preguntas y comentarios que hacen nuestros asistentes en Facebook. Entre ellos, pues el doctor Rodrigo Vega pregunta, ¿la ciencia tiene género o las personas que hacen ciencia tienen género? También la maestra Anabel Romo pregunta, comenta más bien, ¿la ciencia también se hace desde un lugar de enunciación? Y bueno, también si quiere comentarnos algo la maestra Elena Ansúrez, algo que hayan puesto nuestros asistentes. Gracias, maestra. Sí, también hay otros comentarios y felicitaciones en el Facebook. Víctor M. Dávila Borja, qué interesantes y motivantes pláticas, sin lugar a dudas, historias maravillosas del trabajo de mujeres científicas. El mismo Víctor Dávila felicita a la doctora Carolina Romo y a la doctora Alejandra Aquino, y dice, toda mi admiración y reconocimiento a su entrega, pasión y compromiso con la ciencia. Y bueno, la pregunta que hace es, ¿qué estrategias podríamos implementar en el campo científico para cerrar esas brechas de las que nos habló la doctora Aquino? Y Héctor Hidalgo Lara hace el comentario de si hay diferencia cuantitativa en la producción científica del 30% y 70% en mujeres y hombres, respectivamente. Sin embargo, pregunta, ¿hay diferencias cualitativas en dicha producción? No sé si alguna de las invitadas quisiera comentar algo a partir de estos comentarios y preguntas. Doctora Carolina Romo, la escuchamos. Sí, quisiera comentarlo respecto a lo primero que señalaron, que creo que generó un poco de polémica, no polémica, pero una banderita ahí de cuando me refería a la ciencia no tiene género, incluso la doctora Duarte decía, ¿no? Enfatizaba que sí, las mujeres nos hemos empoderado y nos seguimos empoderando y nos empoderaremos más.
Pero a lo que me refiero con no género, o sea, a que no tiene, la ciencia no tiene género, es precisamente esta igualdad que buscamos. O sea, yo al referirme al científico, a la ciencia, es que tanto hombres como mujeres hacemos ciencia, ¿no? Y yo soy una mujer que admiro y siempre estaré en mi género, ¿no? Apoyando mi género. Pero también reconozco, o sea, yo busco siempre la igualdad. Para que yo sea, yo me siento igual, mi otra persona tiene que ser igual, ¿no? Nosotros tenemos capacidades inmensas. Pero me refería a esto de no tener ciencia, porque tanto hombres como mujeres hacemos ciencia. Entonces, a eso me refería, no sin la balanza siempre está así, porque creo que hablamos de redes, hablamos de colaboraciones y todo, y entonces en esto de la ciencia estamos los dos géneros, a eso es a lo que yo me refería, ¿no? Entonces el reto que tenemos en este siglo es hombre-mujer, o sea, científico, tenemos retos, ¿no? Si bien las mujeres nos, tenemos tanto que admirarnos, y precisamente muchos hombres, es realmente, yo sí creo que muchos hombres tienen esa admiración. Y bueno, científicos, científicas, esos son los retos que tenemos, ¿no? Entonces, a eso me refería, no sé si puedo, si me expresé bien. Muchas gracias, doctora Carolina Romo. ¿Alguna otra de nuestras invitadas quisieran hacer un comentario a lo que nos compartieron por Facebook nuestros seguidores? Sí, bueno, yo quisiera... Adelante, doctora. Con respecto a cuáles son las estrategias, pues hay un programa nacional, ¿no?, para la igualdad entre mujeres y hombres, en donde dentro de su agenda, pues hay algunas estrategias en las que se invita a hacer talleres para niñas, Y para que se involucren en la ciencia, ¿no? Yo creo que eso, pues, puede ser un inicio. Sin embargo, creo que en este programa, y si alguien lo conoce mejor, podrá a lo mejor tal vez darnos una mayor contribución, pues hay otros problemas prioritarios de las mujeres que se tienen que resolver, ¿no? Y está justamente este programa centrado en eso, ¿no? En erradicar la violencia, en la equidad de la educación, de la salud, del empleo, el acceso y control de los recursos económicos. Y también en este programa pues se asoman por ahí algunas oportunidades para la equidad en la ciencia de las niñas y de las jóvenes. Me parece que es una materia en la que hay mucho que trabajar, no es un objetivo fácil de cumplir. Sin embargo, creo que las mujeres científicas tenemos una gran responsabilidad, ¿no? Para ser, ojalá, inspiradoras, ¿no?, de otras niñas. Yo creo que todas tuvimos a lo mejor un acercamiento o este impacto cuando éramos jovencitas. Y yo creo que eso mismo podríamos lograr las mujeres con otras mujeres, ¿no? Y definitivamente tiene que estar dentro de una agenda. Pero bueno, hay todavía muchas, muchas cosas que resolver con respecto a la equidad de género. Muchas gracias. Gracias, doctora Aquino. Le cedemos la palabra ahora a la doctora Patricia Duarte. ¿La escuchamos, doctora? Ah, pues me voy a referir a la última pregunta de los porcentajes, porque yo fui la que di algunas estadísticas. No hay, es una cuestión cuantitativa, efectivamente, no de calidad. Yo estoy cierta de que esos trabajos, tanto puede haber buenos como malos dentro de ese 30% de trabajos o de despliegue de programas de investigación que hacen las mujeres, y el otro 70% puede haber trabajos buenos y malos de los que hacen los varones. No es una cuestión, que la ciencia sea de menos calidad o de mayor calidad porque esté hecha por mujeres. Simple y sencillamente, cuando se habla de si la ciencia tiene género o no, bueno, se involucra este tema, es como cuando hablamos de si la ciencia es neutra, ¿no? Si hay neutralidad en la ciencia.
y pues creo que todas aquí en la mesa y las personas que nos están escuchando saben sobradamente que la ciencia pues no tiene neutralidad, y menos una ciencia que en Occidente ha sido muy vinculada con la guerra. Es decir, muchos de los avances científicos han sido avances que tienen que ver con la guerra, con todos los las situaciones de guerra propiciadas por fundamentalmente, y lo estamos viendo ahorita, pues por condiciones de economía. Entonces, la ciencia no es neutral. Y está hecha, la ciencia está hecha por sujetos, y esos sujetos tienen subjetividades. Es decir, no es querer introducir por introducir el decir que el punto de vista de una mujer puede cambiar el punto de vista de una investigación. El ejemplo que siempre me viene a la memoria, pues es el de Lynn Margulis, esta científica norteamericana, que durante 15 veces, bueno, no durante, 15 veces trató de poner su artículo para que fuera reconocido. No se lo reconocían, decían que era algo que no valía la pena, hasta que por fin alguien le hizo caso. Y hoy, la teoría de Lynn Margulis, que se llama endosimbiosis, es una teoría reconocida que ella planteó de inicio, donde el punto de vista de la evolución, el punto de vista de Lynn Margulis sobre la evolución de la vida, tiene que ver con la cooperación. Y a diferencia, ella misma lo dice en sus libros, no estoy contradiciendo la teoría darwinista de la lucha por la existencia, simplemente estoy completando. Mi teoría habla de la cooperación. Las doctoras me van a entender muy bien, y el público también, porque es muy, muy sencillo, el hecho de que una bacteria se metió en una célula para que tuviera protección, y la célula tuvo más energía, y es de ahí que las células tienen mitocondrias. Entonces, ella encontró esta teoría, ya está probada, se llama endosimbiosis y tiene que ver con la cooperación para la vida, que es una teoría complementaria a la lucha por la existencia darwiniana. Sin que una u otra sean mejor o peor, simplemente yo creo que la ciencia crece en redes, y creo que estas redes pasan por esas subjetividades que tienen que ver con el género, con la raza, con la etnia y con todas las condiciones diferenciales de quien está pensando en la ciencia y haciéndose las preguntas. Esa sería mi intervención. Muchas gracias, doctora. Agradecemos mucho estos aportes, en donde no solo pues, nos da a conocer su punto de vista, sino nos refiere a otros autores o textos. Bueno, pues vamos a pasar a otra pregunta dentro de nuestro conversatorio. Y creo que se puede vincular a algunos elementos que ya han sido puestos en nuestra mesa de conversación. Esta parte de ir vinculando cómo también su vocación científica despierta por excelentes maestros, por inspiración en las clases o en los cursos de secundaria, en la preparatoria y en la universidad. También se vincula con el hecho de que hemos estado escuchando pues esta necesidad de impulsar a los que vienen junto a ustedes y que vendrán después de ustedes. Entonces, pues, es una pregunta para todas nuestras invitadas. ¿Cómo podemos animar a las jóvenes para que se interesen en la ciencia? Entonces, pues, le voy a ir dando primero la palabra a la doctora Gabriela Castañeda, y en un momento las escucharemos a las demás. Doctora Castañeda, la escuchamos. Gracias. Creo que desde la historia se puede abonar bastante a esto, ¿no? A incorporar o animar a estas jóvenes a elegir alguna carrera científica, y puede ser a través de las biografías de estas científicas, médicas, matemáticas, físicas, etcétera, ¿no? Creo que desde el punto de vista histórico, aquí en México se ha avanzado bastante. Creo que ya tenemos trabajos, por ejemplo, solo mencionar los trabajos históricos que la doctora Duarte ha realizado sobre las primeras biólogas,
y podría mencionar muchos ejemplos más, ¿no? Entonces, yo creo que la biografía de estas mujeres, creo que ayudaría considerablemente a despertar estas vocaciones, ¿no? Estas vocaciones de estas jóvenes para incorporarse a la ciencia. Y solo me gustaría agregar o comentar que veo con agrado para este día y el mes pasado, pues la difusión de las biografías, ya sea en breves, digamos, tanto en la presentación como en el texto, digamos, la difusión de estas biografías de muchas científicas, ¿no? Me llama la atención ver, por ejemplo, en Facebook, en la Gaceta, digamos, si seguimos a la UNAM a través de Facebook, pues muchas biografías, ¿no? De científicas extranjeras y mexicanas, ¿no? Eso, la verdad, desde el punto de vista a mí me agrada, ¿no? Ver que realmente se está trabajando en esta parte y, bueno, ver a la digamos, la esta parte histórica, ¿no? La recuperación de estas científicas, ¿no? Desde el punto de vista. Y como decía la doctora Duarte, pues ver lo que se ha adelantado y también qué es lo que falta trabajar, qué es lo que falta poner el dedo, el énfasis actualmente, ¿no? Lo que se ha logrado y lo que falta por hacer. Gracias. Gracias, doctora Castañeda. Y sí, bueno, pues estas evidencias de personas de carne y hueso que existieron, que tuvieron una vida y en muchos aspectos similar a las de nuestras nuevas generaciones, pues sí pueden resultar inspiradoras y motivadoras. No sé si en esta misma línea quisiera ahora compartirnos algo la doctora Alejandra Aquino, es decir, cómo podemos animar a las jóvenes para que se interesen en labores científicas. Sí, pues bueno, yo creo que una de las cosas más importantes para mí son la familia, ¿no? El no limitar a las niñas de nuestras casas, al no limitarlas a querer incursionar en cosas de matemáticas, en cosas de ciencias, o sea, darles esa apertura creo que es algo fundamental, ¿no? No tener esos estereotipos en cuanto al quehacer científico. Definitivamente el tener ejercicios en comunidad de mujeres que motiven a otras mujeres a incursionar en una carrera científica, me parece que es algo indispensable en nuestra sociedad, ¿no? Hay que inspirar a estas niñas para que en 20, 30 años puedan estar en este lugar que espero estemos haciendo una buena construcción. Y pues la difusión de la ciencia siempre va a ser una herramienta poderosísima, ¿no? Una fuente de inspiración. Entonces creo que esos para mí serían los tres pilares para poder contar con más mujeres científicas en un futuro, que este 30% se convierta en un 1-1. Y bueno, esas serían las participaciones que creo que podríamos hacer. Muy importante, maestra. Doctora, ha tocado un punto medular, el apoyo familiar, porque creo que desde ahí también está el primer empujón o el primer acompañamiento, ¿verdad? Sea para cualquier tipo de vocación. Bueno, pues en este orden de ideas, nos gustaría ahora escuchar la aportación de la doctora Carolina Romo. Si es tan amable, doctora. Sí, yo aquí pensando, ¿verdad? Estrategias, herramientas. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice la doctora Aquino. La familia es fundamental, ¿no? Creo que yo entraría por dos lados. Uno, la familia. Y otro, sí, el sistema de educación. La familia es importante. Yo recuerdo, como anécdota, mi padre, cuando yo le dije que quería ser químico, farmacéutico, biólogo y todo, entonces mi mamá como que de repente así, ¿no? Pero mi papá dijo, lo que ella quiera, déjala. Uno, o sea, mi padre me impulsó, me apoyó. Siempre hay esto, pues, estereotipo, ¿no? De la mujer, hija, pero la familia, y yo lo recibí de mi papá. Entonces es fundamental ese apoyo que recibes de la familia, empezando desde ahí, porque te proporcionan los medios, no te
no te limitan, como dice la doctora Aquino, ¿no? Por otro lado, no sé, en la educación, yo creo que sí debe de poner más atención la Secretaría de Educación o algo de llevar a las escuelas. Es que queremos que ellos busquen en las redes y si bien la herramienta ahorita de los jóvenes, de la juventud, es las redes sociales, o sea, desde un niño ya toca una tableta, todo esto tiene contacto, pero si la montaña no va a Roma, no va uno a la montaña, ¿no? Te tienes que acercar, o sea, tiene que buscar la educación, la Secretaría de Educación, llamarnos a los científicos. Nosotros estaremos contentos de asistir, de divulgar la ciencia, es algo que incluso están solicitando, ¿no? Entonces, pero ir a donde está ese nicho de niñas, en este caso hablando de mujeres en específico, con deseos de conocer, etcétera, ¿no? Entonces, son dos lugares, ¿no? En donde recibimos educación, en la casa y en la escuela. Entonces, pero la herramienta que utilizaríamos, yo creo que también importante, pues, son las redes sociales. O sea, la difusión de la ciencia como estos casos, ¿no? Ese es mi punto de vista. Interesante, doctora Romo, y creo que también tenemos que ir caminando y viendo, bueno, esta sensibilización de las instituciones o de los organismos encargados de los planes de educación y de formación, en donde las ciencias, pues, lejos de estarles quitando quizá horas a la carga curricular semanal, se incremente o se les dé otro nuevo impulso. Y bueno, pues sí, aprovechar las redes sociales resulta también interesante para que, pues, estos como contenidos científicos, estos saberes novedosos puedan llegar a una población mayor. Pues continuamos ahora cediéndole la palabra a la doctora García Romero. Doctora Romero, García Romero, pues, ¿de qué otra manera podemos animar a las jóvenes generaciones, sobre todo de chicas, de niñas, para que se interesen por la ciencia? Pues, la verdad es que creo que todo lo que iba pensando, bueno, ya se ha dicho, ¿no? No quiero repetir, o sea, modelos a seguir, la familia, claro que es importantísimo, o sea, obviamente nadie en este conversatorio creo que le diría a su hija, ay, no, hija, eso no, pero tristemente, increíblemente, pleno siglo, ¿qué siglo estamos? O sea, pleno siglo XXI, sigue pasando, ¿no? O sea, sí se le sigue diciendo eso a las mujeres. Esto, ay, no, es que eso no, hija, mejor piénsalo, etc. Pero dos temas que se tocaron que creo que son muy importantes. Desgraciadamente, es bastante común que los maestros de la educación elemental, o sea, primaria, secundaria, incluso preparatoria, maestros y maestras de ciencias, bueno, de las materias que se asocian a las ciencias, ¿no? Biología, química, matemáticas, física, no, creo que no le, no, no toman el, sé que es complicado, ¿no? Yo no sé bien cómo lo haría, pero no hacen la relación o la asociación, o sea, no les queda claro a los chavos esto para qué sirve, ¿no? O sea, sigue siendo muy oído entre los chavos de esas edades, o sea, la física, guácala, eso para qué, la química, guácala, la biología, o sea, y creo que es fascinante, o sea, si tan solo pudieran comprender por qué es importante la mitocondria, ¿no? O sea, el ribosoma, o sea, y estamos en una época en que ya es fácil, o sea, acaban de mencionar, ¿no? Este hallazgo muy relevante de mitocondrias, ahora la vacuna de RNA mensajero, o sea, nomás de haber oído las noticias y hablar de las vacunas los últimos 3 años, ya sabemos que existe un RNA, o sea, sería muy fácil empezar a mostrar para qué es importante que estudies esto, qué aplicación tiene, qué mundo se les puede abrir si se deciden dedicar a las ciencias. Entonces, maestros de la educación elemental, la familia, modelos a seguir, y ahorita lo que dijo la doctora Romo es fundamental, o sea, los muchachos de ahora, los jóvenes, los niños,
ya no leen, no leen revistas, no leen libros, o sea, ellos ven las cosas en las redes sociales, en las pantallas y en sus teléfonos. Y desgraciadamente lo que siguen es influencers y, o sea, ¿por qué no podemos hacer influencers científicos, no? No sé cómo pudiéramos hacer eso, o sea, pero alguien que influencie a los demás y les muestre, les difunda la ciencia, lo fascinante que es, lo que se puede lograr, todas las preguntas que aún hay y que pues son ellos quienes las van a responder, ¿no? Esas generaciones. Entonces sí creo que es un esfuerzo ya no de cada uno de nosotros, sino de las instituciones y los gobiernos, las secretarías de educación, de ciencias, y digo, cada país tiene diferentes organizaciones de sus secretarías y sus ministerios, pero definitivamente es algo que tenemos que buscar. Muchas gracias, doctora García Romero. Y bueno, pues, cerramos este bloque, esta última pregunta, con las aportaciones de la doctora Patricia Duarte. Ah, muchísimas gracias. Bueno, pues estaba así, claro, queda uno reflexionando. Y pues yo lo que pienso es que la manera de acercar a las niñas y a los niños a la ciencia es promover el amor por el conocimiento. Por el conocimiento. Es decir, porque ciencia, bueno, están todas las que hemos, y sobre todo de las personas que estamos aquí, pero la ciencia histórica, la ciencia de la arqueología, las ciencias políticas y sociales, todas son áreas a las que se pueden acercar desde el punto de vista científico, no en las duras, o también niños y niñas. ¿Por qué hablo de niños y niñas? Porque en la medida en que podamos realmente lograr que haya amor al conocimiento de las ciencias, de las artes, para los niños y para las niñas, entonces en esa medida habrá una comprensión también del vínculo que hay y cerrar esa brecha entre los géneros. Para mí se trata de cerrar la brecha entre los géneros, no de abrirla más. Entonces, ese amor al conocimiento con las herramientas que ahora hay dificultan un poco las cosas, porque efectivamente todo es rápido, todo tiene que ser visto en internet o en el mejor de los casos, pero hay que hacer uso justamente de esas herramientas. Yo estaba leyendo un artículo acerca de la novedad que significa en la pedagogía la inteligencia artificial. Es decir, y yo quiero que hagas un artículo sobre la historia de Lynn Margulis y la endosimbiosis, y quiero que, y se lo van a sacar. O sea, ese programa que está al alcance de cualquiera lo va a sacar. ¿Qué tiene que hacer el profesional? ¿Qué tiene que hacer el maestro que tiene esa gran facultad de estar junto a los niños y a las niñas? Tiene que promover el hecho de que vayan un poco más allá. Y el ir un poco más allá era, como decía Umberto Eco, el gozo del conocimiento, el gozo de explotar la curiosidad de los niños. Es innata, está en esa época de la vida y la ciencia es curiosidad. Entonces, creo que la manera de acercarlo es buscar las estrategias posibles para desprender de ellos más bien que haya una aprehensión de el conocimiento y que ellos se sientan satisfechos sabiendo un poquito más y un poquito más. Eso sería lo que yo pensaría respecto a cómo alentar, ¿no?, a la ciencia. Muchísimas gracias, doctora Duarte. Y bueno, pues ahora paso la palabra a la maestra Claudia Altaira, por favor. Gracias, maestra. Gracias, doctoras. Bueno, ¿tiene alguna pregunta, algún comentario a nuestras valiosas expositoras, nuestras conversadoras? De momento tenemos aquí unas felicitaciones al principio universal hecho carne de mujer, que dice, tienen una responsabilidad histórica sagrada, salvar nuestro hogar, el planeta Tierra, dador de vida y a la raza humana. ¿Alguien más tiene algún comentario?
cuestionamiento? Hay un comentario nuevo en el Facebook, maestra Claudia, del maestro Carlos Peláez Hernández. Si me permite. Ajá, si gusta leerlo, maestra, o... No, adelante, maestra. Bueno, el maestro Carlos Peláez Hernández, que es miembro también de la Asociación Interdisciplinaria para el Estudio de la Historia de México, nos está siguiendo por Facebook, y su comentario o aportación es: un gusto ver a mujeres con un gran desarrollo profesional y científico, ponentes y organizadoras. La lucha de la mujer también es la lucha en contra de la desigualdad de pobres, niños, viejos, excluidos y marginados. Gracias, maestro Carlos, por acompañarnos en esta sesión y por participar en el chat. Bueno, pues si no hay otro comentario por parte de quienes también muy amablemente se conectaron a la sesión Zoom, pues procederíamos a ir a las conclusiones y despedida del conversatorio. Maestra Claudia. Muchas gracias, doctoras. En este conversatorio tuvimos el gusto de escuchar sus experiencias, sus reflexiones, sus pasiones, cuestionamientos y hasta lecturas. También se señalaron ausencias, se destacaron avances, el amor por la ciencia y por el conocimiento, y también la necesidad siempre presente de la divulgación de la ciencia, y aquí pongo de mi cosecha, una divulgación de la ciencia con perspectiva de género. Ustedes encarnan y son modelos de identificación que inspiran a nuevas generaciones, pues a pesar de los lentos pero significativos cambios culturales y educativos en torno a la participación de las mujeres en todos los ámbitos de la ciencia, aún perduran en muchas regiones, estratos sociales y mentes las ideas de que el sector femenino debe estar más relacionado con el ámbito del hogar o alejado de la producción del conocimiento. Escucharlas de viva voz como científicas que crean conocimiento desde su respectiva área disciplinar ayuda a formar bases sólidas para la acción individual y colectiva, así como para la lucha en el plano de las ideas, con el fin de abonar a una mayor justicia y equidad social para las mujeres. Agradecemos su participación, también a quienes siguieron el evento y, por supuesto, a las coordinadoras del mismo, a la maestra Elena Ansúrez y a la maestra Anabel Romo, así como la Asociación Interdisciplinaria para el Estudio de la Historia de México. En breve les haremos llegar las constancias por correo electrónico y, bueno, esperamos tenerlas presentes en diversos eventos posteriores. Muchísimas gracias y con esto cerramos el presente conversatorio. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas felicidades.